Y acá lo tenemos. A ver, esperemos que ande todo en orden, que no se prenda nada a fuego. No hay data, no mientas, sí hay data. ¿Te guardas estos datos? Ahora hay datos. Bienvenidos a Mega Van Pobreidad. Sé que no hay audio, aún no va a haber audio. Esperemos que no esté muy alto. Ahí está. Capcom. Claramente. Oh, soy retro. Soy retro. Para que me estoy fuera de frame. Ahí va, ahora sí. Let's go. Bueno, ¿qué entrada? Como ven, la dirección artística es interesante. Este es un remake de Mega Man 1 para PlayStation Portátil. Y creo que está un poco alta. Voy a bajarlo. Ya lo dijo Mega Man, we must continue. Parece Pocket. Sí, es para... es un juego que salió para PlayStation Portátil en particular. Y mi gran problema con el juego, en realidad ya de entrada, para, lo he dicho esto antes en stream, pero un detalle que tengo para que voy a tomar un poco de agua que me estoy rostizando, es que no me gusta el estilo chibi, gente. Desde mi punto de vista, en muchas situaciones, sale como algo muy barato. Y en este juego se siente un poquito barato por momentos. Pero ya de entrada tenemos dos maneras. Este Mega Man no lo conocía. Y tenemos, podés jugar si querés. Algo que sí está bueno. Vamos a jugar el New Style, obviamente. Especialmente porque ya jugamos dos versiones del viejo estilo. Así que vamos a jugar el nuevo estilo, que es la manera que esto se supone que deberíamos jugarlo. Pero es un remake del 1. Ahí van a verlo ahora, con historia y todo. Vamos a jugarlo en normal, tranca. Que aún así no va a ser un paseo por el parque. El año es 2000XX. Con el avance de la ciencia, los humanos fueron capaces de crear robots humanoides industriales. Un robot ayudante, conocido como Mega, vivía pacíficamente en los laboratorios, muy lejos de los robots autoritarios, el Dr. Light. Pero de repente... ¡estuve buscando por todos lados por ti, Mega! ¡Tenemos un gran problema! ¡Damas y caballeros! ¡Su atención, por favor! Mi nombre es Wily, el único, inigualable, el científico brillante, Dr. Wily. Capaz parece muy repentino para ustedes, pero he decidido que dominaré todo el mundo. Sin embargo, bueno, para empezar... Dr. Light, me voy a llevar tus preciosos robots. Ah, espera un segundo, ¿ah? ¿Qué es esto? ¿Un robot ayudante? Solo son un montón de basura metálica, sin ni habilidades especiales. Pobre Mega. Nuestros amigos están en problema, Mega. Apurémonos al laboratorio. Y ya de entrada tenemos, tipo, Original Stage. Esto es un remake. Cuando digo que un remake es tipo... es como si Mega Man 1 nunca hubiera existido. Y ya empezamos y no tenemos habilidades directamente. Súper humildes. Y esto sería como el tutorial inicial. No sé cuánta gente conoce este juego, realmente. Pero es interesante, voy a describirles todo lo que hace este juego diferente. Justo como te prometí, Dr. Light. Te voy a llevar conmigo, los voy a llevar conmigo. Detente, Dr. Light, Wily, detente. Hasta nunca. Más o menos, yo te... ahora explico, Nerio. Pero la respuesta rápida sería sí. ¡Doctor Wily, espera! ¡Qué locura! ¡Usar mis robots para conquistar el mundo! ¡Profesor, por favor! ¡Cámbienme en un robot de pelea! ¿Mega? ¿Qué es lo que estás diciendo, mi hijo? ¡Por favor! ¡Quiero realmente ayudar a todos! ¡Pero no soy así, soy suficientemente fuerte aún! ¡Mega! De acuerdo. Yo lo entiendo. No me gusta, pero a veces algunas cosas como estas deben ser hechas. Voy a hacer las preparaciones necesarias. Roll, ¿podrías por favor asistirme? El nacimiento de una leyenda. El nacimiento del Super Fighting Robot. He adaptado tu cañón de brazo para que puedas adquirir las habilidades de tus enemigos. Si los se van a volverse tus propias, úsalo responsablemente. Muy bien, profesor. Ahí voy.
escucha Mega. No, mejor dicho, Mega Man. Así es. Desde el momento en adelante, serás conocido como Mega Man. Tuve que leer algo rápido porque los subtítulos van al palo. Así van los subtítulos. Bueno, respondiendo un poquito a tu personalización de personaje, sí. No al principio, tenés que terminar el juego al menos una vez o hacer un poquito de progreso. Pero tenés múltiples maneras de jugar este juego y cuando digo múltiples es muchísimas. Pero tu objetivo principal es terminar el juego base. Según qué objetivos secundarios hagas, según qué dificultad termines, son las cosas que desbloqueas. Lo más importante por arriba que puedo decir sin hacer muchos spoilers iniciales es que podés desbloquear el estilo más conocido de Mega Man, porque para la gente que no sabe, Mega Man 1 no podés cargar tu disparo, no podés deslizarte, pero una vez que terminas el juego, especialmente en normal, podés desbloquear un Mega Man que puede cargar el tiro y puede deslizarse. ¡Peligro! ¡Ah! ¿Me seguiste? No tengo tiempo para perder para algo bueno de ciencias para con gente contigo, ¿no? Para hacer idioteces con gente como tú. ¡Puedes jugar con esto! Y ya de entrada, jefes originales. Pero nada del otro mundo, es un jefe de tutorial. Igual me pegó, no cuesta nada. No vale mucho la pena spamear tiros, porque el juego está balanceado en base a qué tipo solo podés pegar tiros simples. Entonces, disparar una vez, parece que lo puedo matar a tiros, pero en realidad, tienes que hacer esto. ¿Viste? Y ya se muere. Yo. Te engaña. Parece que spamear serviría, pero no. Y muchos jefes son así. Disparar. Puedes disparar tranquilo. Es un juego que no tenés que machear tanto como parece. Y eso es la estrella de tutorial. Como para aprender a jugar. ¡Mira! ¡Todo el mundo se ha vuelto loco y es violento! Por favor, mis robots, tus amigos, debes detenerlos. Hola Enzo, muy buenas. Por el bien de todo el mundo y toda la humanidad, cuento contigo. Y bueno, vamos a empezar con un clásico. Vamos a empezar con Goodman. Algo curioso de este juego, como pueden ver, hay más Robot Masters. Hay dos más. Y aparte, quería dejar que hablara el Goodman. Las debilidades cambiaron. Si se saben de memoria Mega Man 1, van a tener que adaptarse para este nuevo Mega Man. ¡Viva el Mega Hombre! ¿En qué plataforma estás disponible? Este juego tengo entendido que solo salió, sí, también si estoy mal. No sé si lo portearon, pero tengo entendido que solo salió para PlayStation Portátil. Obviamente siempre está el celular y la posibilidad de emulación, ¿no? Pero yo estoy hablando de manera oficial. Y bueno, las stages son parecidas a las stages que recuerdan, pero están rehechas junto con el soundtrack. Si te gusta la música, ¿no? En comparación a la original, ya obviamente va a cambiar según tu opinión. Mi problema es que el juego capaz luce demasiado infantil para mi gusto personal. Y el otro detalle es que para verse infantil, el juego no es fácil. O sea, estamos hablando de un Mega Man, de un Mega Hombre. ¡Auch! Me cortaron. Cariño. Todas las mecánicas se mantienen de Mega Man 1, en el sentido de que, por ejemplo, podés obviamente pararte en el borde desafiando las leyes de la física. Eso no cambia. Pero por todo lo demás, es muy parecido a lo que conocen. Pero no me derrope corazón. ¿No? No. Lo bueno es que te muestra dónde están los checkpoints. Sí, eso se me hacía raro en varios juegos. Supongo que no era costumbre. Bueno, Mega Man 1 es viejísimo en particular, así que se lo perdono. Pero en muchos otros juegos habían checkpoints, pero nunca te marcaba, ¿viste? Era muy raro. Curación, muy útil. Lo otro interesante de este juego es que, como decía, tenemos dos nuevos Robot Masters. Tenemos a Oilman y tenemos a Time Man en particular. Y aparentemente una idea base de esos personajes siempre estuvo para Mega Man 1, pero fueron descartados por diversos motivos, probablemente tiempo. Porque varios juegos de Mega Man tienen un poquito el pecado de que no tuvieron tiempo para hacerlos. Me decís que es de ahora y me lo creo. ¿De ahora en qué sentido? ¿Que salió recién? No, es un juego bastante viejo.
A ver, les estoy diciendo PlayStation Portátil, no PlayStation Vita. No se olviden que la Vita existió. La PlayStation Portable es, ya a esta altura del partido, bastante vieja, honestamente. Capaz dirás, che, Jorza, ¿qué es eso? Bueno, algo más interesante de este juego en particular, de Power Up, es que podés crear tus propios niveles. Pero para poder crear tus propios niveles de la manera que quieras, tenés que desbloquear las diferentes partes. Es algo bastante copado. Creo que la idea era compartirlo online con otras personas, a lo Mario Maker. O sea, este juego hizo Mario Maker mucho antes de Mario Maker, pero lo implementó de una manera bastante natural y copada. Eso parece expansión de vida, pero es simplemente una vida más. No sé por qué cambiaron la clásica carita de Mega Man, pero no pasa nada, probablemente por limitaciones o no les gustó cómo quedaba la cabeza, muy seguramente. Con poder de piezas por todos lados, pero quizás diferentes habilidades para poder progresar por esas áreas. Y ya terminamos el nivel. Los niveles no son muy largos. Hermoso enemigo. Este enemigo también es un clásico. Súper molesto. Pero me tiró curación, así que todo bien. Pero todos los niveles, a pesar de que están rehechos, son más o menos igual de largo que los originales. Por eso no nos va a llevar mucho tiempo. En mi tiempo estábamos en la Police Station. ¡Warning! Hermano, no puedo creerlo. Doctor Wily estaba correcto. Has cambiado en un robot malvado. Goodman, ¿qué está pasando? Eres un malvado robot de pelea ahora. Voy a detenerte, señor Mega Man. Voy a hacerte bueno otra vez. Y bueno, algunos aspectos realmente no cambió mucho. Lo que tiene en particular es que los robots pueden tener una habilidad especial cuando tienen poca vida, como un ultimátum. Ahí. Pero tiene más vida que nosotros, entonces es fácil complicarla. Que se complique, digo. Va a tirar el ulti. Muy bien. Muerto. Listo. Quiteado. Y un detalle es que si lo derrotás con el Mega Buster. Bienvenido, Ramón, por cierto. Disculpame, estaba en medio de la pelea. Si lo derrotás con Mega Buster, que es, me parece, lo más fascinante de este juego. Chan chan, me lo voy a guardar. El suspenso. You got a new weapon. Rolling Cutter. No sé por qué aún con ese nuevo ataque se me hace más fácil que el original. Simplemente porque hay más frames y el juego es más lento en general. Bueno, bien hecho, Mega Man. Gracias a tu piedad y bondad, puedo reparar estos robots. Gracias, Mega Man. Qué bendición, ¿verdad, Mega Man? Has luchado y derrotado a mis robots sin destruirlos. Es gracias a tus esfuerzos. Eres una gran ayuda. Y, tachán, la sorpresa de este juego es que podés jugar con todos los Robot Masters. Cada Robot Master tiene su campaña personalizada. Entonces, todos los personajes que ven acá son desbloqueables. Entonces, podés jugar, en vez de jugar Mega Man Power Edad, podés jugar Cutman Power Edad, Guzman Power Edad, Bomberman Power Edad. You get it. La condición para desbloquear los personajes es simplemente derrotarlos con el Mega Buster sin usar ninguna otra arma. Ahora, lo que me parece un poquito una cagada en términos de poder usar los personajes es que, lo nuevo, es su propia campaña. Lo que quiere decir que no puedo cambiar un personaje al vuelo. Vamos a guardar por costumbre nomás. No hay datos, ahora va a haber datos. Entonces, si quiero usar, por ejemplo, a Kutzman, tengo que pensar el juego de cero. Y por cero, tipo, hablo incluso desde el principio del tutorial. Y así con todos los personajes. Entonces, el juego espera que me complete el juego 1, 2, 3, 4, 5, 6, como tipo 9 veces. Prácticamente. Junto con todos los niveles, todos los jefes. Y eso me parece que está un poquito de menos. Yo creo que estaría mejor si pudieras cambiar de personaje al vuelo. De manera que todo el mundo se une para derrotar al Dr. Wily. Eso hubiera estado ocupado como implementación. Pero bueno, no es el fin del mundo, que esté la opción está bueno. Y la manera de desbloquearlo me parece interesante. Pero si vas a jugar normal, realmente no te importa mucho.
Y bueno, personalmente el aspecto infantil no me copa tanto, pero lo superas rápidamente. Y el soundtrack es subjetivo también. Pero si vamos bien, bueno, eso no es ir bien. Si vamos decente, este juego se va a ir rapidito. Se esforzaron mucho en hacer el tutorial, por eso quiero que lo juegues 9 veces. Ichi, ¿cómo estás? Muy buenas. Placer tenerte aquí. Ah, el tutorial tiene historia. De hecho, sí, también, porque cada vez vieron el Dr. Wily y los personajes. Todos los personajes tienen diálogo personalizado para el tutorial, entonces. Supongo que sí. Supongo que tienen razón. Tienen razón. Dijeron, no, no, queremos que veas todo el diálogo todas las veces. Y sí, para completar el juego, vi el número. Y para completar el juego al 100%, tenés que, en teoría, aparte de reunir todas las partes. Que algunas partes creo que solo se pueden reunir con ciertos personajes. Creo que no puedes agarrar todo con Mega Man. Tenés que jugar como 418 pantallas. No sé por qué son tantas, pero es una barbaridad. Algo bueno es que puedes cambiar de habilidad al vuelo, no tenés que poner pausa. Porque tenés el botón L y R, entonces se adapta a los Mega Man modernos, que puedes cambiar al vuelo sin tener que poner pausa, entonces el gameplay es súper ágil. Obviamente se vuelve más complicado cuanto más habilidades vas desbloqueando, porque tenés que rotar más rápido. Y lo curioso es que pusieron las bombitas de los otros Mega Mans ahí. Porque estas bombas no estaban en Mega Man 1, si recuerdan. Estas bombas creo que recién aparecían en Mega Man 5 o 6. Si no me falla la memoria. Estoy seguro. En 5 no me acuerdo si aparecían ahora. Son muchos Mega Man, gente, se mezclan. Entonces se complica. Estoy jugando mejor en mi cel que en mi PC, así estoy. Uf. Mi pésame. Sea fuerte. El peor nivel del juego remake probablemente es Guzman. En Guzman tenés que hacer unos saltos bastante asquerosos. Por asquerosos hablo de que son medio pixel perfect. Entonces Guzman es probablemente uno de los últimos niveles que hagamos. Simplemente por eso. Yo quiero esa curación. 1, 2, 3. Pegano. Perfecto. Pasen. Suelto. Más fácil. Y ya está, terminamos el nivel. Algunos niveles son más fáciles que los originales. La mayoría son más fáciles que los originales. Guzman es como la gran excepción. Es un nivel mucho más difícil. Probablemente es el nivel más difícil del juego solo por el tipo de saltos que tenés que hacer. A pesar de que es muy corto. Señor Bomba, ¿cómo está? ¡Ah, no corras! Vamos a divertirnos un poquito con mis explosivos. ¡Bombam! Eso es muy peligroso. Deja de poner bombas de todos lados. Deberías haber venido el día antes de ayer. Tenía unas grandes bombas en aquel entonces. Ay. Lo bueno, lo que tiene este juego, que cuando le pegas con la debilidad, los pobres pibes se stunean. Entonces, se hace aún más fácil un juego que realmente no es muy difícil. Se me pega. Va a tirar una mega bomba, ok. Tenemos energía de sobra, así que no pasa nada. Está de vuelta. Listo. No da más. Algo que hicieron los últimos Mega Man que salieron es que algunos enemigos se vuelven demasiado fáciles con la debilidad. Igual en el Mega Man original podías matar, tipo Bombam lo podías matar en segundos con la habilidad de fuego. Pero sí, le cambiaron la debilidad. En vez de ser débil a fuego, ahora es débil a Guzman, porque cortas la mecha. Hyper Bomb. Y eso cabe una más. En general, si usas un poquito de sentido común combinado con un poquito de caricatura, puedes darte cuenta de la debilidad. ¡Gran trabajo! Esfuérzate mucho para el siguiente nivel, ¿de acuerdo? Y ya vamos con Iceman, porque Iceman no es débil el juego. Lo raro de los Mega Man es que el primer nivel es el más difícil, ya que con las otras armas los demás jefes son fáciles. No siempre, hay algunos enemigos. Hay algunos enemigos que realmente no son muy difíciles con el Mega Buster. El ejemplo más fácil que se me ocurre ahora mismo es Mega Man X, el pingüino. El pingüino, incluso me atrevo a decir que es más fácil sin la debilidad.
Porque el juego te explica, te tiene que, tenés que estar cerca y encima el pingüino se puede deslizar por el piso. Cuando se desliza por el piso es inmune. Entonces es más fácil quedarte lejos con el Mega Buster, esperar a que termine de deslizar. Y lo matas a tiros y le ganas fácil. Lo cual voy a poder demostrar también porque vamos a tener que jugar Mega Man X, así que... En ese sentido. Bueno, acá tenemos hielo. Metieron una mecánica súper molesta que si cambias de dirección pasa esto. Pero lo podemos neutralizar constantemente saltando. Y obviamente metieron los clásicos bloques de Mega Man. Pero una vez más, precisamos bombas. Pues supongo que tiene sentido porque podés reventar el hielo a bombazos. Esperamos. No llegué. Ay, no llegué. ¿Y el X5? El X5 está... El X5 está bien, especialmente con toda la parte de cero. Habíamos hablado antes del 5 más, bueno, especialmente cuando lo jugamos, ¿no? Que se supone que X5 hubiera, tenía que ser el final. Pero Capcom quería plata. De X5 tendrían que haber pasado a Mega Man 0. Pero bueno, salieron como 3 Mega Man X más. Y la... Uy, pensé que llegaba. Y la saga sufrió por eso en realidad. Especialmente con X6. X6 es salvable. Creo que X6 tiene sus problemas X6, pero yo lo defiendo. X7 es una basofia. Probablemente uno de los peores Megamans. Y X8 lo que tiene es completamente indiferente. Es como que existe X8. No es un juego horrible ni nada por el estilo. Especialmente comparado al X7, pero... Es como que... Es un juego olvidado. Ni siquiera es Oveja Negra ni nada, simplemente la gente no lo recuerda. Rompemos eso para poder pasar fácilmente. Para que el hielo es brutal. Y acá hablo con los saltos perfectos. Por suerte este no te castiga. Pero mirá, mirá cómo me paro y no llego. Ahí va. Horrible ese salto. Por suerte ese tipo de saltos no lo tenemos que hacer muy seguido. Creo que hay 3 saltos así en todo el juego. Y uno de ellos es obviamente Gutsman. Y estos robots nunca volvieron, lo cual me alegra, porque son horribles. Se mueven como quieren. Se mueven de arriba a abajo, tienen voluntad propia. Y te pueden baitear muy seguido. Y tienes que esperar a que se alineen. Es un juego de paciencia. Y no quieres hacer el nivel de hielo de vuelta, entonces... Ay, Dios. Nunca estás seguro cuándo lo vas a hacer, hasta que saltas. Lo bueno es que no dispara, los nerfearon, sí. Aunque podés jugar en difícil si realmente querés sufrir. Ah, no, se murió. Fine, it's fine. Dale, Mega Man. Un par de trompadas, it's fine, it's fine, it's fine. Ya llegamos. Cortísimo el nivel, como ven. Tenemos 13 bombas, más que suficiente. Warning. Warning. Hello, Iceman. Hay algo muy peligroso adelante, señor. Oh, lo que congelaré. Congélenlo a toda costa, soldado. No lo puedo creer, Iceman. Incluso un robot tan fiel como tú. Bueno, señor, digo, soldado, termina tu misión. Y bueno, no puede hacer mucho. Pobrecito. Gameplay. Listo. No, sir. No damage. Don't be mean. No puedo evitarlo. Tengo que. Él empezó. Yo no le quería pegar. Él empezó nomás. Le pegamos el poder de hielo nomás. You got a new weapon. Ice Slasher. Bueno, Ice Slasher, como saben, para mí es una de las armas más rotas de Mega Man. Porque podés ignorar, bien usado, podés ignorar tantas cosas. ¡Buen trabajo! Esfuérzate lo mejor que puedas. Por más que no haga daño a la mayoría de los enemigos. Bueno, acá no cambia, Spider-Man sigue siendo débil al hielo. Sí, vamos a hacer este cambio. Spider-Man probablemente es el Robomaster más complicado hasta que entendés cómo funciona. ¿Me dijiste basura? Ah, bueno. Ahora es personal.
La razón que mucha gente le cuesta a Fireman porque no entienden que Fireman reacciona a tus tiros. Entonces, si vos llegás y spameás tiros para matar Fireman, Fireman te spamea de vuelta o incluso más. Entonces la gente se muere. Lo que no saben es que si te quedás pegado a Fireman, Fireman no dispara, porque Fireman dispara en relación a tus tiros y en relación a... ¿cómo es esto? Ahí. Y en relación a la distancia. Entonces, si Fireman está a la mitad... ¿cómo es esto? A la mitad o más lejos. Por ejemplo, mitad de pantalla o más lejos. Te ataca. Si te quedas melee, nunca te va a atacar. Entonces, es muy manipulable. Y es un robot... una vez que lo entendés, es un robot master bastante sencillo. Acá podés ver cómo uso el hielo para llegar a un área que no podría llegar normalmente. Y conseguís piezas. Conseguiste un pack de enemigos. Úsalo en la construcción. Y bueno, este nivel es mucho más fácil cuando tenés el poder del hielo. Por obvios motivos de esquipearte cosas como esa. Bomba. El ángulo también súper útil. No quiere quemarse con su fuego. Nunca la expresión a quemarropa fue tan literal, ¿no? Este es el caso de Spider-Man. Esa vida no puedo llegar desde acá, o al menos hasta donde yo sé. Eso precisamos el poder del tiempo. Acá no hay que congelar nada, simplemente pasamos. Checkpoint. Los checkpoints son más o menos parecidos al juego original, pero pueden darse cuenta en aspectos como los enemigos estos. Como el juego es genuinamente mucho más infantil. Honestamente, me alegra que no hayan seguido en esta dirección. No es tampoco que tenga un odio profundo ni nada, pero probablemente prefiero más Mega Man 11. Creo que Mega Man 11 es la dirección correcta para Mega Man en general. Adivina qué pilla, ayer probé otra materia y el carajo. Esas son las cosas que me gusta ver. Buen trabajo, buen trabajo. ¿Sufriste mucho? Bueno, esta parte es difícil. Mi probabilidad de morir es alta. Más pensaría que eso me pegaría, pero mi hitbox es muy chiquita. Necesito que se coordine. Gracias. Damage boost for the win. Pensé que no le iba a contar, te soy sincero, pero pasé. Todo parte del plan, todo parte del plan y calculado. Pero me alegra eso. Encima era la más importante porque si no me trababa 4 materias del siguiente año. Bueno, acá los misiles son peligrosos. No les queremos pegar porque explotan. Y esa explosión no es estética, esa explosión nos hace daño. A diferencia de otros enemigos. Bueno, ahora tenés... ¿te ganaste un descanso o tenés que todavía meterle? Me imagino que celebraste igual. A ver, vamos a hacer esto. No, no. Bueno, eso es una muerte muy Mega Man. Bueno, primera muerte. Morí de la manera más Mega Man posible. Tranca, igual. No morí. No, ya empezamos. Ok. Acá los Game Over no te hacen mucho realmente. Empezás desde el principio, nomás. El principio de la stage. Y eso es todo lo que hace el Game Over. Así que no es el fin del mundo. Ah, el juego se ve tiernito, pero si te quiere dar un par de trompadas, no le tiembla el pulso, ¿eh? Ok. No más misiles, ¿no? No más misiles. Tendría que hacer esto. ¡Perfecto! Listo. Creo. Creo que lo más peligroso ya está. Podríamos agarrar eso. Sí, dale, ¿por qué no? Por agarrar... ¡Uy! Por agarrarlo nomás. Lo hice de la manera más pedorra posible. Para variar. It's fine.
El ángulo de la bomba es muy bueno, en particular para matar ese tipo de enemigos. Están de un ángulo que Mega Man no les puede pegar. Es cuestión de saber cuándo usar más de la mejor manera. Acá, por ejemplo, vamos a tratar de congelarlo cuando salte alto, tipo así. Lo rozaste tranquilamente. Y listo. Es el saltarín gigante ese es un enemigo que me alegra que nunca volviera en Mega Man. Y bueno, se viene otro momento medio anticlimático. Tengo 9 tiros, creo que es suficiente. Y si no, lo mato a Mega Buster, no pasa nada. ¡Fuego! ¡Quemar! ¡Quemar! ¡Mi justicia quema muy caliente! ¡Maldad, tengan cuidado! ¿Fireman? ¿Por qué estás tú? No te he hecho nada. ¡Por el fuego de la justicia! ¡Estoy seguro que tú eres malvado! ¡Fuego! Ah, me apuré. Bueno, la cagué. No pasa nada. ¡On fire! ¡On fire! Listo, no da más. Pobrecitos, boludo. Tres no damage, me morí en esa parte de porqueta era. All fire. Sí, vieron que cierto punto, tipo, Mega Man les encantó meter las voces. Firestorm. Y ahora, ¿quién es débil al fuego? Tengo que acordar. Te dicen siempre lo mismo, lamentablemente. Te dicen, buen trabajo. Hazlo bien para la próxima. Es oil, obviamente. Tenemos que quemar el petróleo. Este jefe tuvo mucha controversia. Originalmente era del color de petróleo, negro. Entonces, si recuerdan la controversia de Pokémon, especialmente la generación 1 de Jinx, es una controversia muy parecida. En el sentido que es un personaje que realmente fue un medio de mal gusto para... Ya saben a qué me refiero. El tema de los labios exagerados, el color de piel, las actitudes y cómo habla. Entonces, Capcom tuvo que censurarlo, cambiándolo a un color medio azulado para no tener problema. Pero el diseño se mantuvo, entonces... Aún así la gente lo criticó bastante. Es un diseño definitivamente atrapado en los 1980. Si es así de viejo Mega Man 1, gente. Entonces entiendo por qué existe. Pero capaz no deberían haberlo hecho, honestamente hablando. Yo no tengo problema, pero entiendo por qué la gente puede tener problema con ese diseño perfectamente. Antes era muy común hacer personajes de ese estilo, y si nunca más los vieron, es esa la razón, básicamente. Era de muy mal gusto. Parecido a como, por ejemplo, en Smash, en Ultimate tuvieron que censurar a Mr. Game & Watch, porque uno de los juegos eran, ¿cómo es esto?, nativos americanos. Entonces tuvieron que quitarle la pluma y otras referencias de ese estilo, porque también era visto de mal gusto. Y tan Nintendo dijo, sí, la verdad que esto está reoxidado, lo vamos a quitar. Bueno, la idea ahí es que el fuego no toque, o que me pegue otra cosa para que me hagan menos daño. Puedes hacer un poquito de daño, manipulación de daño. Bueno, la mecánica principal de este mundo es que si caminas en esta superficie, te resbalas. Entonces la única manera de viajar sin quedarte calvo es literalmente, ¿cómo es esto? Saltar. Parecido como si fuera hielo, pero peor, honestamente. Tenemos una vida ahí de gratis. Vamos a dar toda la vuelta porque no quiero gastar mucho fuego. Igual ahí me dan precisamente una barra de energía a propósito. Que no sé si puedo llegar de acá arriba. Sí, puedo llegar de acá arriba. Nos tiramos y... Creo que... No puedo llegar. Canchan. Ah, no sé qué mierda. Falta. Tenés que caminar así en estas áreas. Y si toca eso no pasa nada, no es el fin del mundo. Si esperas lo suficiente, eventualmente todo el petróleo... Ay. Todo el petróleo se va. Pero podés, viste, que... ¿cómo es esto? Interceptarlo, no me salía la palabra. Para matarlos antes y que no tenga que esperar a que el fuego se aparezca.
Lo que tiene igual este Mega Man es que se siente, no sé qué tan cierto será, se siente que las armas especiales no tienen realmente mucha energía. Como que tenés un par, tenés que usarlo responsablemente, porque si la precisás para el jefe y no encontrás ninguna barra azul, marchás. Ay, no llegué a matarlo antes de disparar. ¿Me cargó el arma? Sí. El consuelo es, a diferencia de otros Mega Mans, no tenés que cambiarte el arma para recargar la energía. Pero es recomendable igual si querés cargar un arma específica. Llegué al casino y me quedé atascado ahí. En Cuphead, ahí va. No, tranca. Es normal quedarte trancado en el casino. Hasta que no tengas más o menos en claro los jefes. Lo más importante te diría para pasar esa parte de manera aceptable. Ahí. Es que aprendas. ¿Cómo es esto? A usar el dado. A manipular el dado. Hasta que no aprendas eso, te va a costar bastante. Porque idealmente solo quieres matar 3 jefes. Y te diría que saltee, que no hagas el jefe 9, ni a palo. No vale la pena. Y a pesar, incluso si te dan un corazón, no lo hagas. Es un jefe muy en volante. Me resbalé, me salté. Pero acá lo puedo matar igual. ¿Hay que hacer eso? El juego generoso dándome curación, gracias. Está muy amable la curación, me estoy dando cuenta. Hielo. ¡Ay! ¡Ay, no me cambié hielo! ¡Qué boludo! Porque tengo que... Porque en este Mega Man tenés que confirmar la habilidad. ¿Listo? Y ahora me cambié a fuego porque ya llegamos. Ese bichito es como el indicador de que llegaste. Bueno, este jefe me podría matar si juego mal. Dependiendo de qué pase, pero me puedo adaptar. Warning. ¿Por qué viniste aquí? ¿No tienes algún lugar? ¿No tienes un lugar en tu casa para llenar? Oye, man, vamos a casa. ¿En serio? Incluso si eso se deslizara, no voy a. Vamos a seguir a hacer esto de todas maneras. Ay, bueno, empezamos mal. Ya empezamos horrible. Gasté toda la energía. Tengo 3 tiros. Oh. Una más. Hace un saltito. Listo. Ok. Quemado. Algo curioso de este juego, que creo que se emocionaron un poquito. Si tenés la mitad de la vida, ya Mega Man hace la animación de "estoy muriendo" en vez de un cuarto de vida o menos. Es el único juego de Mega Man que pasa eso también. Muy curioso. Bueno, ya vamos a la mitad del juego, gente. Oil Slider. Es una habilidad que está bien. No me vuelvo loco. Bueno, ahora vamos con el Eggman, porque el Eggman es débil al petróleo. Y Guzman lo vamos a dejar literalmente para el final. No porque Guzman es difícil, Guzman es fácil. La pantalla... Electrifying. La pantalla es una porquería. Me parece un poquito peor que la pantalla original. Literalmente solo por un salto. Sí, está sobre exagerado. Uy, está sobre exagerado, no sé por qué. Creo que un desarrollador se mandó un upsie cuando hicieron la idea de tener poca vida. ¿Qué piensan de la música, gente? Yo estoy indiferente. No son malos remixes, pero... no me vuelvo loco por ellos, honestamente. Y eso creo que solo lo puede agarrar uno de los Robot Masters. No creo que Mega Man pueda agarrar esa vida. Al menos no como yo conozco. Sí, yo estoy más o menos igual. Yo también prefiero las canciones originales. Pero puede ser a veces tipo la costumbre, ¿no? Tipo, estás acostumbrado a los temas originales y capaz te vengas a aceptar un poquito lo nuevo.
De cómo a veces podemos ser. Cómo a veces podemos ser con nuestras preferencias. Los Robot Masters a veces tienen diferentes habilidades. Goodman en particular aparentemente puede hacer salto muro, lo cual me parece muy curioso. Pero literalmente solo es relevante para llegar a un par de nuevas áreas y no mucho más. Tanca. Electricidad. Acá para ir a la derecha precisas deslizarte. Para eso que esperé. Eso que esperé y ahora sí no. Dura 2 siglos y medio. Y este nivel es más fácil que el original también. Porque finalmente porque eso no te puede pegar. Mientras vos te sigas moviendo, eso nunca te va a pegar. Super nerfeado. Y eso es una parte, pero gracias a Goodman, por eso no voy a la derecha. La parte divertida. Incluso te meten más de estos. Imagínate si dispararan, es como que, ay Dios. Parecen simples estos saltos, pero están de menos. Están re de menos. Los detesto. Ni para acá. Mega Man no puede romper esas cosas anormalmente, por eso me ven cambiar a Goodman. A Goodman, perdón. Esa curación. Muy amable. Acá llega. Tienes que saltar bien en el bordecito. Entonces, aparte como estas serían muy difíciles, pero como tengo la habilidad para romper eso, es una boludez. Hielo. Salto alto. Perfecto, gracias. ¿Cómo pasas normalmente sin hielo en esa parte y sin que te peguen? No sé. I don't know. Déjame probar. Ok. Quería tipo hacer un pequeño test. Peligro. Muy bien hecho. Pero tienes que decir hasta luego aquí. Capaz te diré más después de que gane. No tengo ninguna razón para lucharte, Lakeman. Vamos, por favor, vamos a casa. Nunca vas a romper por mi corazón con ese tipo de actitud. Pero es una lástima, voy a tener que terminarte la velocidad del rayo. Bueno, el problema de esto es que es un poquito complicado pegarle con la debilidad. Porque es fácil pegarte. Y Thunderbolt es súper peligroso. Ahí no llegué. Me va a matar. ¡Ay! Estuvo cerca. Simplemente porque la habilidad no es muy cómoda de usar. Pero se pudo. Y aparte, lo peor de esa habilidad es que si le pegas el aceite normal, el petróleo normal, no le hace daño extra. Solo la habilidad de Dash es lo que le hace daño crítico. Tenemos la mejor habilidad de este juego y del juego original, que es Thunder Beam. Súper efectiva para muchas cosas, cubre mucho rango, hace mucho daño. Es una buena habilidad, punto. Nice job. Sigue con el buen trabajo. Vamos a seguir con Time Man, otro nuevo Robot Master. Lo bueno es que en cualquier momento puedes cambiar la dificultad si realmente querés y un nivel no te gusta. Pero creo que la dificultad no cambia los saltos. Se acabó el tiempo. Bueno, este nivel no tiene. Tiene una parte muy complicada cerca del final. Que si fallás, volvés para atrás. Y tenés que estar constantemente. Si cada vez que fallás debes de morirte, tenés que volver a subir. Y ese tipo de mecánica a mucha gente le frustra. Esperemos que no salga de primera, porque si no, va a doler. Y aparte el checkpoint es justo antes de que empiece esa subida. Super cruel. Y bueno, para la sorpresa de nadie, simplemente el nivel es una torre de reloj. El tema me gusta.
Me pregunto si alguien habrá hecho una versión de Mega Man 1 de este tema. O me pregunto ahora que lo pienso, me pregunto si alguien habrá hecho Mega Man 1. Habrá hecho un mod, un room hack o algo por el estilo. ¿O no? De Mega Man 1 con los dos Robomaster nuevos. Sería curioso. Porque todos los enemigos que usa este juego son enemigos que ya existen en otros Mega Mans. Así que tampoco, desde un punto de vista técnico, no sería tan complicado. Porque todos los assets ya existen, incluido el patrón de los enemigos. Chao. Bueno, nos vemos bien en este nivel. Esperamos. Con cariño y con amor se puede todo, gente. Acá hay que hacer algo raro, que es esa mecánica. No sé si esto hace daño, no me acuerdo, pero vamos a no descubrirlo. Saltito, ¿eh? Ay, qué saltito este. Puedo hacer un plan B, no me animo, porque si fallo me voy a morir. Yo creo que la mejor idea es... el mejor plan es este. Me hago daño a propósito y paso. Ya está. Creo que eso es más inteligente, honestamente. ¿Por qué quemarme la cabeza, no? A veces hacer el damage boost es la verdadera solución. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si lo pasaba, trataba de pasar de una, muy posiblemente que el coso me pegara. Porque el timing de eso estaba asqueroso. Y me iba a caer al precipicio. Bueno, esta es la parte... básicamente tenemos que hacer como una C. Porque mi meta está acá arriba. Literalmente acá arriba. Entonces tenemos que hacer una C. Y si me caigo, hay que volver a subir. Ay, pensé que ya había terminado. Cariño. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ahí viene acá abajo. No puedo pasar. Creo que eso es un trabajo para Guzmán en particular. Porque es el que está durazo. Bueno, ahí se viene la sección de plataformas. Si pasamos a esa sección de plataformas, el nivel se acaba. Así que vamos a ver qué pasa. Creo que ahí no, no puede llegar Mega. No, no, sí llega. Con un poquito de precisión. Qué peligro. Esto hay que ir un poco más lento de lo que pensás, en realidad. Si te apuras, vas a comer. ¡No! ¡Fuck! Lo peor es que me caí, prácticamente me caí solo. ¿Me hizo? Bueno, hay que volver. A huevo. Opa, una vida gratis. El juego recompensó mi manqueada. Me agrada. Pues, bien. ¿Pero me vista? Bueno, ronda 2. O sea, ya vieron más o menos lo que tengo que hacer. El tema es no ponerse nervioso. ¡No! ¡Ay, los pinchos! ¡Ay, los pinchos! Ese salto está de menos. Pero está bien. ¡Ay, salto igual! It's fine. Sí, sí, se prende un poquito fuego la cosa. Uy, se viene muerte, ¿eh? Se viene la muerte. Agonizando. ¡Conseguí! El mismo enemigo me volvió a dar una vida. Ok, ¿cuál es la probabilidad de que eso pase? O sea, me está saliendo bien la jugada, creo. Las probabilidades pueden ser muy graciosas. ¿Re generoso ese enemigo en particular? Ok. Salió propaganda de Twitch, no pasa nada.
Voy a esperar a que se vaya la propaganda. Y tomo un poquito más de agua. Malvada propaganda de Twitch. Me acomodo, me voy acomodando mientras se va acabando el timer. 3, 2, 1. Y bienvenidos de vuelta. Ahora sí, vamos a intentarlo. Ahora que no hay propaganda para interferir en el momento de suspenso. Listo, GG. No, todavía no, en realidad. It's fine. Ahora sí, GG. Ya estaba cantando victoria y todavía me faltaba. Espera. Vale. Perfecto. Y tenemos Thunder Beam, así que lo vamos a hacer pedazos del pobre enemigo. Este enemigo es extremadamente débil junto a esta habilidad. Supongo porque la electricidad descompone el reloj, juega por el estilo. Es un aparato eléctrico al final del día. Bueno, no todos los relojes, pero... Estás temprano para tu reunión. ¿Ah? ¿De qué reunión estás hablando, Taiman? Oh, qué placer estar temprano. Por estar temprano nos has dado 0,3 segundos extra. Y es otro de esos enemigos que... Ralentiza el tiempo, pero no importa realmente. Pum. Ah, oh, bueno. Me queda un último rayo, pero... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. It's fine. Pero cambiame la habilidad. Listo. Moverse no es necesario. Buenas, Wonder, ¿cómo estás? Bienvenido. Te dedico esa victoria. Bienvenido a Mega Man Powered Up. Un remake. Oh no, saltó. Mi debilidad ha saltado. Mira, el problema ahí es que lo tiré mal. O sea, ahí se me fue un poquito el personaje. You got Time Slow. Y tan simplemente esto ralentiza todo lo que hay en pantalla. Hoy vamos a jugar 3 Mega Mans, Wonder. Así que ponete cómodo, ¿eh? Ya estamos en la parte final de este. Este es un remake de Mega Man 1 para la PlayStation portátil. Y mira, lo más importante es que hay 2 Robot Master nuevos. Y podés jugar con todos estos Robot Master si los derrotás solo con el Mega Buster. Hasta el directo. Bueno, se viene la peor pantalla. Gutsman. I got it covered. Bueno, lo tiene cubierto, me alegra. Capaz lo hago de una y no se ve tan malo, pero es literalmente un solo salto el problema. Y bueno, estas plataformas, ¿no? Obviamente, ahí me asusté, pensé que me había caído. Te juro que pensé que me había caído, no sé por qué. Me parece que en este remake son peores. Ok. Primer filtro pasado. Primer, ¿cómo es esto? Skill check. Es un placer tenerte acá, Wonder. Si querés, hablando de Roma, che, si querés después agregarme en el Discord, porque habíamos quedado desde que íbamos a hablar para optimizar el stream. Y nunca hablamos, aunque te hice caso en el consejo de las imágenes, ¿eh? El tema es que este remake se quedó en la PlayStation portátil. Yo creo que a la gente le gustaría igual. Ay. Bueno, segundo skill check fallado. Ay, here we go. Si pasamos este nivel, el juego GG, ¿eh? Yo voy diciendo, no estoy jodiendo. Esta es la peor pantalla del juego. En el 1 también es una pantalla jodida, pero no tanto. ¿Me morí? No, no me morí. ¡No me morí! Ahí. ¿Y este es Mega Man Funko?
Bienvenido. ¿Viste que en el 1 de NES en esta pantalla se sobrecarga la RAM de Dashi Shi? De hecho, no sabía. Pero no es la primera vez que lo oigo. Que un juego puedes hacer eso. A mí me sigue encantando el glitch de Dragon Quest. Que si sobrecalentas la consola, subís a nivel 99. Eso es tan meme, boludo. Y por sobrecalentar hablo de que tipo que literalmente la consola esté super caliente. Dios, ese salto es una porquería. No, me imagino mucha gente acá haciendo Rage Kit. ¿Pero por qué pasa eso? Pueden ser por muchos motivos. O sea, Super Mario World también tiene un glitch. Que si agarras a Yoshi y comes como dos o tres cosas al mismo tiempo, te teleporta a los créditos. ¿Por qué? No tengo la más pálida idea. Pero no es raro, es básicamente confundís al juego. Y esa confusión, la manera más rápida y casual de explicarlo es que confundís al juego de tal forma que te teleporta a los créditos. Podía teleportarte a cualquier otro lado, pero terminás en los créditos. Ahora, ¿por qué? No. ¿Por qué exactamente los créditos? No sabría explicarte, simplemente pasa. Me imagino que alguien más sabio en los aspectos técnicos de una consola podría explicarte cómo termina sucediendo eso. O sea, me imagino que hay varias situaciones en las que haces eso y terminás en otro lado. Entonces capaz la gente se da cuenta de eso y lo que hacen es investigar cómo podemos abusar este problema, glitch, bug, para que esto me termine en los créditos. Entonces, me imagino que descubren el problema si viene la peor parte del juego. Muy posible que muera, pero vamos a ver. Ese salto. Tenés que saltar bien en el borde de la plataforma amarilla y tenés que saltar bien en el borde del extremo de la plataforma. Es horrible. No creo que sea perfect ni nada por el estilo, pero es muy preciso. No sé por qué lo hicieron tan preciso. Porque el resto del juego no es tan así. Ay, Dios. Bien, me salió de segunda. No estuvo mal. Pero estaba muy seguro que no me iba a salir a la primera. Conozco mis límites. Bien, ahora hay que llegar al checkpoint. Vamos a tomar nuestro tiempo. Porque no queremos hacer eso de vuelta, así que... un paso a la vez. Voy a jugar un poco más lento de lo normal. No tengo prisa. Está listo, jeje. Oficialmente GG. Esa es la parte que más me preocupaba. Ahora vamos a resetearlo. ¿Eso de lista de frente va a la recaudación fiscal? Dice. Demasiado hot para ser débil. Sí, hay glitches muy extraños. Salté para el orto. Es raro. Pero me parece fascinante igual. Los extremos que va la gente con tal de ir más rápido. Es muy fascinante. Nunca me deja de sorprender. Quiero eso. Despacito. No. Esa vida no vale. No, sí vale la pena porque tengo fuego. No. Subí, casi me muero. Tenemos esa vida. Gracias. Y este Mega Man 1 lamentablemente conserva la propiedad de que Mega Man se resbala. Hay un fan. Un segundo. Así, perfecto, así. Eso fue un pequeño test. Entonces tenés que caminar como... por eso me voy a saltar tanto. En Mega Man 1 de NES también hago lo mismo, que salto mucho. Porque caminar es muy poco recomendable. Ah, miércoles. Bien. Listo. Guzmán es una boludez. Pero lamentablemente su debilidad no sirve mucho. Porque solo puedo usar Time Slow dos veces. Nada más. Es una habilidad súper cara. Ahora, ¿por qué le afecta Time Slow a Guzmán? No tengo idea. ¡Ey, hombre solo! Pequeños chicos no pertenecen aquí. Ve a casa antes de que te lastimes. Hora de salir de acá pecando y ir a casa, Guzmán. ¡Maldito idiota! ¿Qué va a pasar si me despiden? ¡Te voy a llevar conmigo!
ni siquiera le hace tanto daño para poder usarla dos veces. Voy a aprovechar que está ralentizado y le voy a dar unos cuantos tiros. Porque el ralentizado funciona incluso cuando el querido Guzmán está ralentizado. ¡Nos quitan trabajo! Y ya está, no puedo usar más Time Stop. Pero le quitas la mitad de la vida. Tiene los huevos, dijo. Tiene las agallas. El ulti. No pasa nada, no me pegó. ¡Ay, me tocó! Me apareció. Lo que tiene Guzmán pega un huevo. Te pega la roca, te parte en medio. Pero se murió. Chau, chau. Y esos fueron todos los Robot Masters. Los niveles de Willy tomaron un poquito más de libertad a la hora de diseñarlos. Son ligeramente diferentes. Por diferentes, o sea, todos estos niveles son diferentes, pero notas parte de los niveles originales. Cuando yo digo que son diferentes en este contexto, es que nada que ver. Super Arm. Incluso los jefes también toman algunas libertades. Dale, Benzo, buen provecho. ¡Mamá! ¡Ocho robots! Y todos terminaron así. ¡Doctor Light! ¡Tus robots no son nada más que basura! ¡Qué horrible! Tú, Dr. Wily, eres un hombre asqueroso, horrible. ¿Te sientes, te das lástima, Dr. Light? Estás lleno de arrepentimientos, ¿verdad? Bueno, entonces ven a mi fortaleza, el castillo, Wily. Ya he enviado una invitación, no me decepciones. Bueno, vámonos más. Y obviamente, Yellow Devil, el favorito de nadie. Vamos ya a entrar a empezar con hielo. Eso no cambia mucho. Porque de entrada te tiran estos enemigos, no tengo ganas. Que te vaya bien. Lo mismo otra vez. Acá simplemente vamos a ir recto. Está alto. Gracias por cooperar. Acá lo mismo. No, ahí no me sirve. A mí me gusta porque es Tri-Hard. A ver cómo es acá. Es diferente. No sé si es más difícil o más fácil. Una diferencia es que acá estás obligado a usar Thunder Beam para pasar por acá. Superar no sirve, sorprendentemente. Pero, para compensar, te dieron una propiedad perforadora a Thunder Beam y puedes romper todos los bloques. Muy curioso ese cambio. Tomaron algunas libertades muy curiosas. No son ni negativas ni positivas, son simplemente diferentes. Eso le pega. Murió, perfecto. Ah, y la habilidad de Yellow Devil ya no es Thunder Beam. Es Fire Beam. Fire, es el fuego. ¿Por qué? No sé, pero ahora es el fuego. Te escucho desde la cama, la comida me dio fiaca. No pasa nada, Wonder. Disfrute, disfrute. Que tenemos Mega Man. Tenemos Mega Man de sobra. El fuego derrite la goma. O sea, técnicamente podrías argumentar que todos los robots también serían débiles a la electricidad, ¿no? Porque les jodes el sistema operativo, además. Porque bueno, técnicamente son puros circuitos, ¿no? Excepto que sea un robot de goma o algo, yo qué sé. De caucho, ¿no? ¿Cuál era lo que filtra la electricidad del caucho? Acá hay que pasar a huevo. Pero Fireman funciona magma. Pasa nomás, pasa nomás. Acá ya puedes ver que el nivel nada que ver. Tipo, empezó parecido y se volvió algo que no tiene nada que ver. Bueno, vamos con fuego. Deséame suerte porque sigue siendo Yellow Devil.
A pesar de que está reworkeado. Mira. Les encanta. Lo aman. Ahí está. Heritage. Le voy. ¡Bumo! ¿Esto es algo nuevo? ¿Un robot hecho para combate? Bueno, vas a tener que irte de mi camino. Voice acting es mi pasión. Ay, ya empecé horrible. Mega Man, no mueras. Creo que tengo que parar acá. Sí, igual tiene mucha vida incluso con la debilidad. Es un jefe muy tedioso. Siempre lo fue. Aunque Mega Man 11 probablemente es la versión más fácil de Yellow Devil. Que usas la debilidad, claro. Ni vamos a la mitad de la vida. Lo ideal sería que no llegue ni a disparar. Pero está timing. Es más lento que el original, pero tenés mucho menos espacio en el que moverte, entonces es medio asfixiante en realidad. Es un jefe un poquito claustrofóbico, honestamente. Apuro. Un poquito más, ahí ya. Una más. Para mi vista. Porque sin agua. Estuvo bien el hielo, como decías, es más lento, pero al tener menos espacio es casi lo mismo, sí. Lo que lo hace fácil, más lo que lo hace manejable, Wonder, es que la estrategia ideal es, viste como decía yo, me paraba, tenía el tornado acá. Tipo, él tenía el tornado acá. Entonces, al tener el tornado, al estar pegado al tornado, tenía más espacio para yo reaccionar. Si te quedaste en el medio, la vas a pasar mal, porque tenés tu time reaction se reduce muchísimo si te quedas en el medio. Mi guía era la línea, ¿viste? Me paraba en la línea y ese era mi punto de referencia. Buen trabajo y sin heridas también. Espléndido. Sigue luchando. Bueno, CWU es bastante más difícil que el original. Shadow Devil era más o menos lo mismo, pero este es más difícil. Este bicho en el original lo puedes matar en segundos. Este se la banca más. Le metieron ahí una inyección de polenta. El nivel, sin embargo, es muy parecido. No tiene tantas libertades como el primero. Es igual interesante, viste, analizar un remake tantos años después de un juego tan viejo. Ay. Este quizá había muerto. Me faltó un tiro. Mayo, mayo. Me ha jugado.
Bueno, la parte de agua. Se hicieron más difícil también. Vamos a esperar, tranca. Ay, nevermind, tranca nada. No sé qué voy a pasar de una. Me apuré. Me apuré, digo, no, me dormí, no me apuré. Perdón, a veces mezclo las dos, pero se entiende. Vamos a ignorarlo. Acá podrías usar Time Slow técnicamente, si realmente sentís que se te complica. Perfecto, y me curó encima. Ay, me lo tiraron arriba. Ah, pero me pega si no salto, tengo que saltar igual. Esta parte se emocionaron, le hicieron como tres veces más larga. Eso me acordaba. Tanta. ¿Ya está, creo? Sí, ya está. Bueno, no tenemos muchas rocas, pero el bicho genera rocas. Eliminar intrusos malos. Eliminar intrusos. Por favor, déjame pasar. Negativo. Debo eliminar. 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 Entonces vamos a tener que usar una combinación del Mega Buster y Super Arm. Es medio molesto, pero bueno. Entonces tenemos que romper el campo de fuerza mientras conservamos. Ahora de nuevo cambiamos a Super Arm. Cambiamos a Mega Buster. Perfecto. Y cada vez que le quitamos una tier. Ah, maldita sea. Se vuelve más rápido. Casi me escapé, casi lo dejé escapar. Ya pega. Bien. No, fallé. Ay, capaz muero. Me voy por allá a morir de santísima. Te mueves muy lento en el agua. O sea, me faltaba vida igual, pero... Lo bueno, que sí me gusta de este juego, es que si te morís, se te recargan todas las armas. Entonces, te motiva mucho más a experimentar. Lo cual apruebo 100%, honestamente. También te mueves tan lento porque la corriente de agua te absorbe. La razón por la que el Mega Buster le pega tanto es porque es débil al Super Arm y al Mega Buster. Es débil a ambas. Campeo igual. Perfecto. Eso fue un golpe con suerte. No sé cómo esquivar eso. Cuando es una bruja muy grande, no sé cómo lo esquivas. Ok, no pasa nada. Ahora hago bueno. Bien. Una más. ¡Ah! Listo. ¡Uf! Me estaba jodiendo que era más difícil. El tema es lo que te das de, el agua que te absorbe, porque ya el agua sería suficiente, pero encima esa cosa del medio te absorbe, entonces moverte es muy, muy lento. Y ves el ataque venir, pero Mega Man no se mueve.
Bienvenido de vuelta a casa. Buen trabajo y sin heridas. Espléndido. Sin heridas, me cagaron a trompadas, Dr. Wily. ¿De qué estás hablando? Ahora se viene otro favorito de varios, el Copy Robot. El Copy Robot lo nerfearon muchísimo. Sigue siendo un jefe que, si nunca lo jugaste, te puede costar. Pero en comparación al original, que era un despelote, ahora es mucho más razonable. Y la stage también es muy diferente. El gran problema, que hasta donde yo me entero no sé si se puede, que no me curo entre jefes. Entonces, eso está un poquito brutal. Calculado. Esa vida es muy tentadora. Me gustaría apoderarme de esa vida. ¿Me morí? Sí, me morí. Qué triste. No llegué. Ni siquiera pude intentar conseguir esa vida. Vamos a precisar toda la ayuda que podamos, porque si algún enemigo me pega mucho, estamos en el horno. La parte es tensa, especialmente porque te la pones junto antes de todos los jefes. Y en general, si empezás con dos vidas y perdés una vida en esta parte, te recomendaría tipo tener un game over a propósito, honestamente. Fuera de bromas. Bueno, no me traiciones, bichito. Es lo único que te pido. Ay, se resbaló el señor Mega. Mega, please. Muy bien, vamos a agarrar esa vida. Lo malo es que tenemos que hacer esta parte de vuelta. Perfecto. Y hay que volver a saltar por ahí. Lo bueno es que si me muero, creo que la vida respawnea. Pero ya va a dar medio igual porque acá hay un checkpoint. Si no toco el checkpoint, creo que los Robot Master no se guardan, así que creo que estoy obligado. Bueno, séme suerte, a ver. Que salga todo bien. El que más me preocupa es el Eggman. Pero curiosamente, empezamos con Kutman y no le podemos pegar con la debilidad. Pero como el mapa es plano, no es tan peligroso. Prefiero empezar con uno difícil, tranca. Tengo toda la vida, entonces sé que le puedo ganar. ¿Listo? Pero curioso que decían eso, que no spawnearan los bloques y no spawnearan nada. Me llamó la atención. Vamos a ir tipo de abajo para arriba. No me importa mucho. Mira, es el que grita en plan y... Mega Man 8. Hello, Oigman. ¡Oh! ¿Cómo estás, Miau? ¡Oh! ¡Ah! Me la hizo. Ok, me hizo dar mucho daño. ¡Oh! La idea sería que solo salte. Pero a veces se porta mal. Y hace eso. Pero ya está. Chao, quemado. Siguiente. Vamos a ver cuántos podemos matar antes de morir. Oh, que el juego no te va a curar. Hello, Boombam. Bienvenido a Mega Man Power Up. Miau. No sé si lo habrás jugado en Rolling Castle. ¡Ay, me pegó la bomba! Saltó muy poco. Eso me jodió. Me pegó la bomba también.
Sí, palmo. Pero sale bien. Bien, me pusieron a hacer una prueba de idioma y las fotos de algunas preguntas parecen ser material bueno para mí. Ya veo que usted es un generador de memes compulsivo. Usted vive y muere por los memes. ¿Quién tenemos? Uf, cagamos juego, ¿eh? ¡Cagamos juego! Sí. Era obvio. El Eggman no, el Eggman es jodido. Ni me tomaba la molestia de pegarle con Oil porque dije, nah, no vamos a poder. Por supuesto. Orgullo. Un orgullo usted. Bueno, le hizo. Estoy comenzando a pensar que esa habilidad es bastante mala. Ok. Es muy mala porque no me da frames de invulnerable. Entonces, lo arrincono contra una pared y el pibe me parte al medio. No, no puedo decir que apruebo. Ya estoy práctico para morir, pero capaz puedo matar un jefe más. Antes de palmar otra vez. Especialmente este. Y lo hago bien. Ven, Thunder Beam. Bien. Ahora va a tirar el ulti. Thunder Beam. Ahora va a tirar el ulti otra vez. Thunder Beam. Muerto, está perfecto. Cayó otro. Se podía. Capaz vamos a matar otro más antes de morir. El timing es todo. Creo que es Fire, ¿no? No, es Goodman. Bueno, podemos morir. Pero capaz no. Confiemos. Esperemos nomás. Aquí solo puedo usar dos veces. Y el resto a huevo. Capaz ahí, pero vamos, no sé si va a hacer más daño. Sí, le hace más daño. No morí. No. Bueno, no pasa nada. No tenía vida. Estamos bien igual. We're gonna make this happen. Como se dieron cuenta, en Mega Man 1 no estaba hecho esto así. Luchabas con los jefes medio separado, medio raro, como estaba estructurado el 1. Pero bueno, era el primer juego. Ahora lo adaptaron a cómo está Mega Man hecho normalmente. Cambiamos a Hyper Bomb. No es la debilidad, pero le hace más daño. This rocks. Cuando tiene un punto de vida da igual. Bueno, me queda Spider-Man, que es fácil, y no sé qué más me falta. Perdí la cuenta. Ah, Iceman, ¿no? Sí, Iceman. Está, es una bullet. Los dos que me quedan son una bullet. Podría ganarle sin que me peguen si lo hago bien. Vamos rápidamente. Más Hyper Bomb. No. Esto es malo. Ok, volví a comer Peach. ¡Bienvenido, Danzo! Ya estamos matando a todos los jefes. Estamos en el Boss Rush. Te perdiste Yellow Devil y te perdiste el robotito de agua.
El robotito burbuja, le gusta decirle. Cariñosamente. Muy bien, Iceman. Ice Slasher. Para Fireman. Y ya estamos. Se viene Copy Robot. Me pegó. Ah, el famoso Bush Rush lo odio. O sea, yo ya estoy completamente inmunizado a esto, a esta altura del partido, te imaginarás. Tipo, no me muta para nada. Listo. Ah, ya, no tengo problemas. Terminamos. Pero el nivel no se considera completado. Tenemos que matar un jefe más. Es muy brutal este nivel, honestamente. Tipo, la dificultad es como que, what the fuck. ¿Qué más preciso? Time Slow, probablemente. Porque esto nerfea bastante al Mega Copia. Solo me da... Ni siquiera me da un uso eso. Wow, qué triste. Lo más triste que he visto en un buen tiempo. Alto delay tenía. Oh, una vida. Dejó. Esa vida es la mejor bendición. Una curación no estaría mal, te agradecería. Pero ahí hay una curación, ok. No me la van a dejar gratis igual. Deposito. Deposito, Mega. Hago esto porque Mega Man se resbala mucho. Perfecto. Volví de vuelta, Nereo. Venimos bastante bien, honestamente. Y el juego me está bendiciendo con muchas vidas. Un buen RNG de vidas, honestamente. Bueno, tengo casi toda la vida. It's fine. Murió. Me pegó, lo cual es una cagada, pero bueno. Murió, bien. Pasito, no caminemos. Nada, no pasa nada. Igual tenemos un emote. Si te cuesta. Si tenés mucha prisa, literalmente tenemos un emote de Lurk. ¿Qué tipo es de. Acceso gratis. Tenemos full vida. Y tenemos un checkpoint más. Muy bien. Estoy tranquilo. Tengo paz mental. On the scene. En la escena, dijo. ¡Peligro! ¡Ey, chico azul! Parece un poquito de malo robar las habilidades de la gente, ¿eh? ¿Un clon de mí? ¿Qué tan lejos va a llegar el Dr. Wily? Pero supongo que ser una copia de la copia me hace el verdadero tramposo de todos, ¿no? Ay, me pegó. Eso es Violeta. Violeta es débil a Thunderbeam. Veneno, petróleo es débil a fuego. Kotar es débil a superar, no puedo hacer nada al respecto. ¿Listo? Se acabó. Sí, acá se nota mucho más. Y a diferencia de copiarte la habilidad que vos tenés, simplemente se cambian las habilidades. Bueno, no morimos. Un lujo. Y ya estamos en el final. Oh, buen trabajo. Lo has hecho muy bien. ¿No estás herido, verdad? Oh, gracias a todos los santos. Cuentan conmigo en la siguiente área. Es nada más y nada menos que el doctor. El doctor funciona muy diferente. El jefe no es nada que ver al jefe del 1. Capaz en diseño, pero en mecánicas no. Ay. Se viene otro salto de miércoles. No es tan difícil como el salto de Guzman, pero es un salto jodido. Así que deseo más suerte que me salga la primera. Pasa nomás. Ya que me pegaron. Hay que aprovechar el. Si pasa, hay que aprovechar el damage boost.
Pasada, pasada, pasada. Hay que sobrevivir. Sobrevive, Mega. Bueno, ahora ya pueden ver por qué estaba diciendo eso. Queremos la vida, porque es muy altamente probable que vamos a morir. Y esperemos que me salga de una. Curación que me sirve si no me muero. ¿Por qué tan justo los saltos? ¿Por qué tan justo los saltos? Yo estoy grabando para el SFX simplemente porque está culo manía. ¿Ese era el salto? Sí, ese era el salto. ¿Te diste cuenta? Se dieron cuenta del problema del salto, ¿no? La distancia para que la plataforma se reactive. La distancia para que la plataforma se reactive es mucha. Tenés que saltar muy preciso por no reason. Voy a rushar. Voy a tratar el juego me cura. Vale, vale, vale. Hay una curación grande en el camino. Llama vive, llama vive. Bueno, mucha gente podría trancarse solo en ese salto. Y no las culpo para nada, es un salto de miércoles. Es más, me atrevo a decir que te dejan esta vida acá. A propósito, y respawnea. Porque lo saben. Porque saben la chanchada que hicieron. Honestamente, cuando veo que muchos juegos hacen eso, si juegan suficientes juegos se dan cuenta que la parte difícil, antes de la parte difícil te suelen dar cosas. Bien. Dios mío. Cuenten los frames que tuve que saltar a la segunda otra vez, me vale. Eso estuvo bastante bien. Horribles. Eso es un caso, eso es otro de esos casos de que tipo, se ve más fácil, pero es difícil. Se ve fácil, pero es difícil. Bueno, venga Wily. Todas las Ws, más Ws imposibles. Bueno, es parecido a Copy Robot que me tengo que adaptar. Suerte, gracias. Vamos a ver si sale de primera. Mira el suspense. Si solo te hubiera programado diferente en aquel entonces, hubiera sido un genio. Mi verdadero error que he hecho, el único error que he hecho en toda mi vida. Estoy muy enojado, Dr. Wily. Usar un robot inocente para tus planes malvados. No te voy a perdonar por esto. ¿Qué? 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 Maldito insolente. Te voy a aplastar con un... Te voy a aplastar de una manera muy, muy ruidosa. Contempla. Mi última creación. Mi último robot de combate. Wily Machine Number One. Muy bien, se puso Time Slow, Thunder Beam. El sonido aparte. Se puso el reloj de vuelta, qué bueno Renji. Wow, excelente Renji, gracias. Se lo pidió pistado a Wario. Eso es, Cutter no puede hacer nada al respecto. Esta es Thunder Beam, le puedo pegar con... Oye, Shader. Bien. Estoy casi muerto porque toqué Wily. Upsi. ¡Maldito terco! Esta vez te voy a terminar de una vez por todas. ¡Ay, sea! ¡Inútil pieza de basura! ¡Espera un segundo! ¡Qué rápido de mareos! ¡Ah! ¡Está vivo de vuelta! ¡Soy un genio! Fase 2. Me pegó eso. ¿Cómo esquivo eso? No puedo deslizarme. No tengo deslizamiento. Tampoco tengo E-Tanks, así que vamos a ver. Igual no empecé con full vida, que conste.
Lo bueno es, no me tengo que comer en todo el diálogo otra vez. Pero me tengo que comer esa animación. No se puede tener todo, supongo. Ese es el verdadero castigo por morir. Eso es... hielo, creo. Y me pegó. Vamos a esperar, porque capaz me estaba apurando. Fuego. Me pegó igual. No pasa nada. Eso es hielo otra vez. Tranca. Hielo otra vez. Electricidad. ¡Más arriba! ¡Venga! Ahí va. Una más. Eso es... Super Arm, creo. No. Pero esto me sirve igual. Para pensar. Casa. Verde. Bombas. Listo. Fase 2. Por suerte acá la apuran. Fuego. Hielo. Ok, para pasar por arriba. Electricidad. Petróleo. No pasé. Bien. Verde. Scooter. Perfecto. Electricidad. Esperemos. Timing, todo. Amarillo, eso es... Pruebo de vuelta igual. Eso es Electman, perdón. Me peludé. No mueras, Mega Man, aguanta. Bien. Verde, bomba. No es Mega Man, pero es Mega Chibi. Correcto, Pedro. Una más. Electricidad, una vez más. ¿Qué estás haciendo? ¡No! No sé qué era eso, pero no lo ibas a hacer. Y bueno, GG. Se acabó. ¿Por qué tú? Esto se llama para una retirada temporal. Espera un segundo. Prometo estar bueno. Soy un hombre cambiado. He dicho que lo prometo. Por favor, no me lastimes. Pero bienvenido, Pedro. Esto fue Mega Man Powered Up. Un juego, un remake de Mega Man 1 para la PlayStation portátil. Y ya lo hemos terminado. Y créditos. Gracias a las acciones heroicas de Mega Man, la paz ha sido restaurada una vez más. Incluso el nefasto Dr. Wily parece estar yendo... Fue muy rápido ese texto. Bueno, se va a portar bien el Dr. Wily, lo cual es mentira. No se va a portar bien un poroto. Y bueno, los créditos son más o menos casi igual. Con un poquito de arte extra. A continuación... ¿A poco voy a quedarse flotando en el Mega Man en el aire todo este tiempo? Nos engañó, ¿viste? ¿Puedes creerlo? ¿Cuánto demoramos? ¿Dos horas? ¿Cómo que pasaron dos horas? ¿What? O sea, demoramos exactamente 1:40 más o menos en terminar este juego aproximadamente. Bueno, a continuación... Mega Man X Street Fighter. Ese juego va a ser más corto que este si lo juego bien. Y luego para terminar, Mega Man X... ¿cómo se llama? Mega Man X... Maverick Hunter, que también va a ser un juego corto. Este es el más largo que íbamos a jugar. Por la intro y todo. Pero espero que les haya gustado. Mi mayor problema es el estilo gráfico. Me gusta la idea de crear tus niveles. Me gusta la idea... Te podés jugar con todos los personajes que derrotás por usar el Mega Buster. Pero tenés muchos personajes desbloqueables. Podés jugar con Proto Man. Podés jugar con Roll. Este juego tuvo un montón de DLC.
que aparentemente lo descargabas de la tienda, de la página principal de Capcom, lo cual se me hace muy curioso. Mira, ahí está Goodman porque fue el único que salvamos. El único que importaba, ¿viste? Producido por Capcom.